Police hurry to America's House of Representatives in Washington following an attack by three Puerto Ricans, including Rafael Miranda, who fired on the senators in the chamber. Fellow gunman Andres Condero and the woman member of the trio, Lolita Lebron, are hustled away from the menacing crowd. Firing more than 20 rounds from their Luger automatics, the three fanatics seriously wounded five senators. Still defiant and still unrepentant, Mrs. Lebron and her partners made the attack to draw attention to Puerto Rico's demands for complete independence. Now all three assailants are awaiting trial for attempted murder. Aún aquellos políticos que tú no simpatizabas tenían cierta integridad. Aún cuando pensaran diferente, no había el tipo de corrupción esto que existe hoy. Había más respeto entre el hombre. Había más respeto entre el hombre y la mujer, y los vecinos eran como familiares. Uno vivía temeroso de que alguien te va a atacar, a asaltar en el camino. No había nada de eso, era una vida distinta, completamente distinta. Juan Mari Brás decía a veces que yo era de otro mundo, porque yo me quedé por allá, en parte, con los valores que había antes. Tú sabes, hay mucho más valores. Ahora el valor aquí de esta vida es el dólar. Y cuando el dólar es el máximo de tus valores, pierde los otros valores. Y te deshumaniza. No, antes yo caminaba por cualquier barrio de mi pueblo, sin temores ninguno, sin nada, porque no esperaba nada malo. No era el sistema nos ha convertido en lo que somos. A veces se acusa al pueblo. El pueblo no es culpable que lo enajenen. El culpable es el que lo enajena. Pero aquí es fácil acusar al pueblo de todo. Cuando las cosas están buenas, ay, gracias a los americanitos, todo es bueno. Cuando es algo malo, seguida se culpa al pueblo. No hay nadie que hable peor de un puertorriqueño más pronto que otro puertorriqueño, porque nos inculcan eso. ¿Entiendes? Nos inculcan eso sin darnos ni cuenta. Nos condicionan hasta el pensamiento y no nos damos cuenta en las escuelas. No condicionan, tienen al 47% de mi gente viviendo de asistencia. Controlan. Ellos controlan a través de eso ese 47% que los usan en los partiditos y en las elecciones. Pero no son culpables. No son culpables, son víctimas, no victimarios, pero nos quieren convertir en nuestros propios victimarios. De que los yanquis no tienen culpa de nada, que esto es nuestra culpa de todo. Y nos hacen perder nuestra autoestima. Y si tú pierdes tu orgullo, hasta una cucaracha te domina. Pero si tienes orgullo, no le bajas la cabeza a nadie. Y a nosotros nos quieren quitar nuestro orgullo. Porque llevamos más años de colonizado. Lo grande es que todavía hayan puertorriqueños que crean en sí mismos. Llevamos más de 118 años en este coloniaje, donde ellos usan todos los medios para romper nuestra identidad, nuestro orgullo, todo. En control que tienen absoluto de nuestras vidas. Que todavía haya un puertorriqueño o una puertorriqueña que diga: yo creo en mi capacidad y mi derecho a ser libre, y mire de frente a cualquiera. Eso es para sentirse orgulloso. Y no son uno solo, son miles de puertorriqueños en distintas maneras que todavía creen en sí mismos y se respetan a sí mismos como seres humanos, como personas. Yo estoy orgulloso de mi pueblo porque entiendo. Yo entiendo hasta el que escapa de escupirme la cara por las cosas que yo digo, lo entendería. Quizá le mando un soplamoco para atrás, pero lo entiendo. ¿Cuál es la lucha más importante ahora mismo en Puerto Rico? Orientar a nuestro pueblo. Orientar. Lo que dijo Simón Bolívar: la ignorancia es el peor enemigo de los pueblos. Y un pueblo ignorante no es que sea bruto, puede ser un genio, ¿entiendes? Pero desconocer unas cosas, ¿te entiendes? Y tú actúas de acuerdo a lo que tú crees que tú sabes y a lo que no sabes también. Actúa, y eso te forma tu pensamiento. Es educar a nuestro pueblo hacia la necesidad de ser libre. Seguir manteniendo nuestro orgullo cultural. Seguir sintiéndonos orgullosos de ser puertorriqueños donde quiera que estemos. Porque nadie tiene derecho a esclavizar a otros seres humanos. Y la colonia es esclavitud. Puertorriqueño, y mi suerte estaba echada. O me enfrentaba al imperio o traicionaba a mi patria.
y decidí darles batallas de lo que no me arrepiento, pues hoy se siente mi alma contenta de haberlo hecho. Y si volviera a nacer en esta patria querida, volvería a recorrer la misma ruta seguida, pues aunque mucho he sufrido luchando por redimirla, no escogería otro camino, ni en esta ni en otras vidas. Con eso te respondo. Porque nadie tiene derecho a esclavizar a otro ser humano. Y la colonia es esclavitud.